Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo está? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a empezar con algo nuevo, ¿no? Espero y les guste. Vamos a ver qué cosillas vamos trayéndonos aquí al canal. Inicialmente, ahora sí que vamos a empezar con este paquete que nos enviaron nuestros amigos de C.7, equipo táctico. Vamos a ver qué es lo que viene dentro de esta cajita. Lo vamos a estar mostrando. Les vamos a decir que de qué tipo de calidad es, más que nada, si es recomendable, ¿no?, usarlo. Y pues esperemos les guste este nuevo estilo, este nuevo tipo de videos. Ahí ustedes pónganle nombre. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y nada más que decir, vámonos al video. Hey, ¿qué tal mi gente? Entonces vamos a ver qué es lo que trae esta caja que nos mandaron nuestros camaradas y amigos de C.7, equipo táctico. Entonces, es la primera vez que hacemos este tipo de video. Vamos a ver si lo vamos contemplando para ver ahí. Vamos a ver si se ve. Va a hacer otras cosillas. Todo el equipo que vaya adquiriendo, ya ven que ustedes se han dado cuenta que aquí su sargento, pues prácticamente es un poquito adicto a las compras en línea, ¿no? Le gusta adquirir equipo táctico. Entonces vamos a ver si empezamos con una serie de videos relacionados a los unboxing de todo el equipo que vaya comprando, o a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a iniciar con esto, lo que nos enviaron nuestros camaradas, ¿no? Vamos a abrirlo. Pues miren, creo que hoy sí me sorprendieron estos elementos, ¿no? Ya que nos enviaron varias cosillas. Ahorita vamos a sacarlas y ahorita las vamos a ir mostrando, ¿no? Aquí nos enviaron, creo que son como playeras, señores. Entonces ahorita vamos a verlas, creo que ahí se ve. Vamos a ver si un poco. Estos elementos creo que ahora sí mi camarada se rifó un poco y me mandaron ahora sí que la guerrera autorizada, señores. Esta guerrera autorizada, vamos a quitar este chingado cúter de aquí, perdón por la palabra, pero vamos a retirarlo. Bueno, vamos a ver, vamos a quitar esta caja, vamos a arrojarla. Bueno, nos mandaron la guerrera autorizada, señores. Creo que ya varios youtubers, creadores de contenido en Instagram y creadores de contenidos aquí en YouTube, pues creo que esta guerrera ya la han estado utilizando. Me mandaron unos cubrebocas que creo que, la verdad, señores, en lo personal vale la pena adquirirlo, ¿no? Quiero que ahí enfoque, vamos a ver si enfoca para que vean mis camaradas de C.7, equipo táctico. Entonces, señores, vamos a dejar esto por aquí a un lado. Vamos a tratar de iniciar y abrir un cubrebocas. Vamos a verlo. Trae un filtro, un portafiltro. Es un cubreboca portafiltro, señores, con tecnología antimicrobial en sus dos capas, que cumplen con las normas, ahora sí que con las normas que se están pidiendo, ¿no, señor? Para no hacerlo muy largo, no les voy a dar aquí en la descripción les voy a dejar un link para que vean. O si les gusta o quieren adquirir este tipo de accesorios, de cubrebocas, que ahorita prácticamente, señores, se debe de utilizar permanente, ¿no?, el uso de estos accesorios. Y trae un filtro, creo que, de verdad, muchas gracias mis camaradas de C.7 que se rifaron con este detallazo, ¿no? Vamos a seguir, vamos a colocarlo acá arriba. Bueno, vamos a ver qué es esto. Yo pienso que es una playera, señores. Yo pienso que es una playerilla. Se ve. No, es otro, no, comandante. Creo que la palabra que hemos estado utilizando aquí en el canal es el forreo intenso, ¿no? Creo que la hemos estado utilizando como el forreo intenso. Miren, con el logotipo C.7 Tactical. Y pues creo que, hermanos, dijéramos por acá, por donde soy yo, creo que nos vamos a ver bien chulos al tratar
de hacer puedes hacer deporte, puedes hacer varias cosas con este tipo de playera, señores. Entonces, creo que, señor, muchas gracias por esto. Vamos a colocarla por acá arriba. Al último vamos a dejar la guerrera, que creo que es la más elegante de este tema. Bueno, vamos a abrir aquí. Vamos a abrir aquí la otra playera. Oh la la, dijera mi camarada el de sin miedo al éxito, oh la la. Mira. Aquí estuvieras, mija. Aquí estuvieras, pero te gusta. Con este forrazo. Con esta playerita, mira. Aquí estuvieras, mija, pero bueno. Muchas gracias a mis camaradas y amigos de C.7 que se pusieron, nos mandaron este equipo. Muchas gracias, señores. Entonces aquí vamos a ver la guerrera. No, señores, es de, ahora sí que el material, creo que vale la pena, señores, la adquisición de este equipo, creo que vale la pena adquirirlo, señores. Vamos a ver aquí las etiquetillas. Protección solar, tecnología que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector en la piel. No, pues muchas gracias. Aquí, señores, está el lema de ser. Vamos a ver si le enfoco aquí la cámara. De ser y no parecer, señor. Creo que este lema lo vamos a aplicar, señores. No, pues muchas gracias a mis camaradas de C.7, creo que ahora sí nos sorprendimos con este detallazo. Muchas gracias, señores. Entonces, no sé si les gustó el unboxing o no, pero quería mostrarles este detalle que nos enviaron nuestros amigos. Y, señores, sin nada más que decir, pues muchas gracias, señores.